Technology is an art. That which allows us to transform everything around us and convert it in an elaborate and developed purpose. Maintaining its essence. At Maceto Technologies. Bienvenidos a un programa más de Sonfis del Poble. La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la Última Cena, el Vía Crucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. La Semana Santa nace en el segundo siglo de la era cristiana, cuando las primitivas comunidades cristianas quisieron conmemorar la Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y ya en el siglo IV se destinó el viernes de la Semana Santa para evocar la crucifixión del Señor. Inicialmente, la conmemoración de la Semana Mayor se limitaba a los templos, con celebraciones religiosas en las que no participaba la comunidad entera, sino unos pocos. Pero la Semana Santa se hizo popular con la aparición de las procesiones que celebraban las comunidades religiosas. Estas empezaron a realizarse después de la peste negra, a mediados del siglo XIV, como un acto de penitencia. Ya en el siglo XVI, los actos propiamente dichos de la Semana Santa estaban a cuenta de las cofradías que se encargaban de llevar los pasos en las procesiones. El inicio de las celebraciones de la Semana Santa en la ciudad de Alicante se fecha en los inicios del siglo XV. Probablemente tuvo que ver en ello la peregrinación por estas tierras que realizó San Vicente Ferrer en 1411, aunque verdaderamente la primera Semana Santa fue en el siglo XVII. Las primeras procesiones que se organizaron en Alicante fueron las del Jueves y Viernes Santos, siendo la primera cofradía que destacó de la Purísima Sangre de Cristo, fundada en una ermita ubicada en el actual convento de las Madres Agustinas para dar culto a la imagen de la Virgen de la Soledad, la Marinera. A lo largo de los años fueron surgiendo otras cofradías destacables como la de San Jaime y Andrés, San Pedro, Verónica, Ecce Homo o la Soledad de Santa María. Las procesiones de Semana Santa solo se han interrumpido en los periodos de 1783 al 1819 y durante la Segunda República. Tras el fin de la Guerra Civil, las procesiones fueron activadas, teniendo que empezar prácticamente de cero. Hace muy pocos días, y tras la presentación de un elaborado trabajo de documentación realizado durante meses por la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante, la Semana Santa de Alicante ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. ¿Quieren saber más? Arrancamos. Pues tenemos aquí a Alfredo Llopis, presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante. Encantado de tenerte aquí, Alfredo. Bueno, yo encantado de estar en esta casa que siempre tiene ese seguimiento permanente hacia la Semana Santa y del cual estamos muy agradecidos. Es que la Semana Santa de Alicante, yo lo llevo diciendo hace años, no es por nada, pero yo lo llevo diciendo hace años. Cada vez tiene más seguidores, cada vez se agolpa más la gente a ver esos pasos, cada vez la gente se involucra más en esas cofradías o hermandades. No sé, darte la enhorabuena por ese trabajo que habéis realizado, que me imagino que habrá sido bastante lioso por esa carga de documentación. Y haber conseguido que la Semana Santa de Alicante sea fiesta de interés turístico nacional. Nacional, bueno, es que la Semana Santa de Alicante se merece esa
ese premio, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Porque es el premio a toda una trayectoria, es el premio al trabajo de muchos miles de alicantinos que han militado en las filas de las hermandades y cofradías a lo largo de siglos. Es el premio a las hermandades que año tras año van intentando mejorar su patrimonio, sus pasos, su puesta en la calle. O sea, y es un premio sobre todo para la Semana Santa, pero es un premio para la ciudad de Alicante. Alicante como ciudad se va a beneficiar muchísimo como destino turístico y luego de este premio que se le ha concedido. Sí, porque esa es una pregunta que te iba a hacer con relación a ese premio. Uh-huh. ¿Qué significa ese premio para Alicante y qué significa ese premio para la Semana Santa de Alicante? Para la Semana Santa, principalmente y sobre todo después de este paseo del desierto que acabamos de hacer en estos dos últimos años, que ha afectado, siempre estas cosas afectan negativamente, aunque sea a nivel emocional, a nivel anímico, a las propias hermandades. Estábamos comentando antes fuera de cámara que hay hermandades que hace 3 años que no han salido a la calle, porque hay hermandades de Jueves y Viernes Santo que en el 2019 diluvió y no pudieron salir, o sea que son ya 3 años. 3 años. Y 3 años, 19, 20, 21 que no han salido a la calle. Y ahora pues están esperando como agua de mayo este 22 para poder volver a salir. Y ojalá que no llueva y puedan salir. No, tocamos madera. Sí, sí, sí. Y más con la rachita que llevamos, sí. Que nos hace falta agua. Seguro que ver si va a llover en Semana Santa, que aguante. Lo hemos comentado, que ni 20 ni 21 ha caído una sola gota de agua. Fíjate. En la época de Semana Santa. Sí, y, sí. Y este año tampoco va a caer. O sea, seguro que no, porque yo además las he vivido y el sentimiento que corre dentro de esas personas que están en las cofradías es brutal, es brutal. Sí. Entonces espero que no sea, que no llueva. Pues para la Semana Santa es porque las hermandades han seguido manteniendo sus cultos dentro de los templos. Uh-huh. El año pasado nos reunimos con todos los presidentes de hermandades y cofradías y teníamos ya claro que al no poder salir a la calle teníamos que duplicar nuestros esfuerzos y el llamamiento hacia el público para que viniera a nuestras sedes, pues, las parroquias, los templos de las hermandades, para ver que las hermandades no solamente son la típica procesión que sale a la calle, que hace su recorrido por unas calles, que pasa por carrera oficial y vuelve de nuevo a la iglesia, sino que las hermandades tienen una vida interior mucho más allá de todo eso. La base de las hermandades y cofradías es el culto a Dios y a la Virgen a través de las imágenes titulares que cada uno tenemos. Porque, ¿qué diferencia hay entre hermandades y cofradías? Bueno, la hermandad es una asociación pública de fieles que está erigida canónicamente por el ordinario de la diócesis, el ordinario es el señor obispo, y entonces, mediante un decreto, y tiene, bueno, pues tiene, como estábamos diciendo, sus cultos internos, tienen charlas, tienen conciertos. Esas son las actividades que durante todo el año van realizando. Y una importantísima labor caritativa que a fecha de hoy, a Dios gracias, todas las hermandades de Alicante tienen. De ayuda a los más necesitados, principalmente o sea, a través de Cáritas o a través de otras asociaciones caritativas que suelen repartirse entre los más necesitados de su entorno parroquial. Uh-huh. Y luego, luego tienen también la otra faceta de la salida, las cofradías. La hermandad, en cuanto se forma para salir a la calle, los nazarenos, los costaleros, sí. Los pasos preparados, las bandas de música, y se echan a la calle, entonces es cofradía. Uh-huh. Pues hay muchas veces que la nomenclatura de las hermandades pone hermandad, tal, y cofradías de nazarenos, de tal. Por no nombrar ningún nombre, porque hay muchos que se quedarían fuera. Entonces, pues, hermandad es la asociación pública de fieles, cofradía es la salida a la calle de esa hermandad. Porque uno puede pertenecer a la hermandad, pero no a la cofradía. Sí, puede ser miembro que paga su cuota y está, pero a lo mejor una persona mayor que ya no puede salir, o que ha salido durante muchos años y ya no se encuentra con fuerzas para aguantar en la calle 3 o 5 horas de pie, o
por supuesto, ya no tiene fuerzas para ser costalero. Me imagino que se estilará mucho, que sea como una herencia de padres a hijos también los que pertenezcan, ¿verdad? Pues sí, porque como las hermandades beben mucho también, aparte de la devoción, que es su fundamento, de la tradición, entonces pues hay muchos, y además ahí se producen también a veces algunos pequeños rifirrafes, porque el hijo quiere heredar el puesto en el que salió el padre, porque ese puesto también lo había sido del abuelo, y todo este tipo de cosas tan bonitas que en muchos aspectos de la vida se va perdiendo, en las hermandades se sigue manteniendo. Porque en este caso, por ejemplo, costalero no creo que pueda ser cualquiera. Bueno, tienes que tener un mínimo de fuerza, aguante, que no te estropee y que no te, y los huesos tenerlo en su sitio, ¿no? Exactamente, todo en su sitio y tener esa capacidad. Porque al igual que me estabas comentando todas esas actividades del año, me imagino que dentro de las actividades, dentro de una cofradía, será el ir practicando, en este caso los costaleros, para arriba, para abajo, sal, entra, arriba, tal, ¿no? Sí, principalmente en estas fechas. En estas fechas más próximas a la Semana Santa, y más este año, que fíjate, como ya hemos dicho, son dos años que las hermandades no han salido. Entonces, no hemos sacado los pasos a la calle, no se han formado las cuadrillas de costaleros, no ha habido ensayos a causa del COVID, por la separación interpersonal, todo este tipo de cosas. Se pierde, claro, en dos años se pierde un poco la relación que tiene que ser una simbiosis entre capataz, contraguías y costaleros. Entonces todo esto, lógicamente, hay que volverlo a recuperar con los ensayos, claro, y todo esto, porque el caso lo contrario, pues le restaría brillantez, ¿no? esa falta de coordinación entre los miembros de la cuadrilla. Y en estos años de COVID, en algunas incluso hermandades, tres años parados sin poder salir, ¿se ha notado una baja o una alta de devotos o de personas que se hayan metido otra vez? Pues en algunos casos se ha notado, inevitablemente, una pequeña baja. Entonces, ¿por qué? Pues principalmente ha habido gente que ha enfermado de COVID. Entonces, pues tiene que mantener luego pues un proceso de recuperación médico. Hay gente que por miedo también, o por sus circunstancias personales, o porque son personas de riesgo, porque tienen una enfermedad crónica, por cualquier cosa de este estilo, lógicamente pues estas personas pues han apartado un poco de lo que es en el mundo de los costaleros, ¿no? Que es donde más puedes juntar están, unos con otros. El nazareno pues se puede mantener una distancia mayor y ya no solamente la mascarilla que pueda llevar, sino lo que es la funda del capirote, pues puede también servir también de obstáculo. De mascarilla. Efectivamente, de doble mascarilla. Porque ¿de cuántas procesiones o hermandades estamos hablando? Actualmente Alicante tiene 27 hermandades constituidas canónicamente, más una que es la del Santísimo Cristo Resucitado, que no está erigida canónicamente, pertenece tanto la imagen del resucitado como la organización de esta procesión a la Junta Mayor de Hermandades, en nombre de toda la Semana Santa de Alicante, porque la imagen del resucitado pertenece a la Junta Mayor de Hermandades y Cofradía de Semana Santa. A mí me gustaría aquí hacer un inciso en el sentido de decir, ¿qué es la Junta Mayor de Hermandades y Cofradía de Semana Santa? Bueno, pues está compuesta por lo que es el Consejo Rector, el cual me honro en presidir. Es un grupo de personas que, bueno, una vez se elige el presidente pues elige a las personas que creen más apropiadas para desempeñar cada cargo en cada área de Junta Mayor. Es un grupo de personas que lo que hacemos es coordinar toda la labor de todas las hermandades, aunarla, agruparla entre nosotros mismos, y luego de cara, por supuesto, a las instituciones, principalmente Ayuntamiento, a la hora de pedir una ocupación de vía pública, en fin, hay también una relación estupenda, magnífica, maravillosa con el Ayuntamiento o con otras instituciones, ¿no? Y en ese sentido, esto es lo que es la Junta Mayor. Y la Junta Mayor es lo que hemos dicho, el Consejo Rector, más representantes, los hermanos mayores y otro representante, dos personas de cada una de las 27 hermandades y cofradías. Estos forman la Junta Mayor,
y la Asamblea de Junta Mayor, que es cuando se reúnen para debatir en torno a determinados temas. Porque ¿de cuántas personas estamos hablando que forman esta familia de la Semana Santa en Alicante, entre hermanos, cofrades, gente que está involucrada dentro de la Semana Santa o pagan una cuota? Pues, ¿de cuántas personas estamos hablando? Pues estamos hablando de entre 9 y 10 mil personas. Eso es una burrada. Una burrada, sí. Es una alegría que seamos tantos. Hombre, yo siempre he dicho, a la gente le llama la atención, ¿no? Pero duplicamos prácticamente, yo el otro día estaba hablando con la presidenta de la federación, y duplicamos prácticamente el número de gente que está inscrita pagando una cuota en una cofradía de hermandad, sea en el cargo que sea. Con respecto a las hogueras, que estamos hablando de unas 4.000 o 5.000 personas aproximadamente. Entre fogueres y barraqueros. Que bueno, luego las hogueras son las fiestas oficiales de la ciudad, de todos nosotros, que luego a la hora de la verdad mueve lo que mueve, y Alicante es una barbaridad en hogueras, ¿no? Pero bueno, en Semana Santa nosotros también. Y además, muchas veces hemos hablado de lo que mueve. Hizo un estudio la Diputación de Alicante hace unos años. Y se valora el impacto socioeconómico, ¿no? Sí. Y el impacto económico que se valoraba en la Semana Santa de Alicante en aquel entonces, en la ciudad, estamos hablando de 18 millones de euros en la semana, en la semana entera. Y ahora se espera, se ha calculado más o menos, que esos 18 se puedan transformar en unos 22 millones de euros ya, a bote pronto. Y luego, con el paso de los años y con el paso de conforme se vaya extendiendo el conocimiento de que la Semana Santa de Alicante es una fiesta de interés turístico nacional, nosotros más que fiesta, nos gusta más decir celebración. ¿Verdad? Sí, a mí la palabra fiesta en la Semana Santa no me gusta tampoco. Efectivamente, lo que pasa es que nosotros estamos enclavados dentro de la Concejalía de Fiestas, pero bueno, ¿qué hay? De hecho, el título es Fiesta de Interés Turístico Nacional. Pero para nosotros, celebramos lo que es la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, y entonces, bueno, es una celebración más que una fiesta. Esa sería un poco la respuesta al impacto hacia Alicante económico que podría dar esa fiesta de bien interés turístico nacional. Vamos un momentito con nuestros anunciantes y seguimos con Alfredo, que es muy interesante lo que nos cuenta. Llevamos décadas conviviendo con la digitalización, haciéndola evolucionar. Está en nuestros móviles, en nuestros portátiles, en nuestras tablets, televisores, prácticamente en todas partes. Incluso en nuestros grifos. Y aunque no lo creas, lleva ahí mucho tiempo. Porque llevamos ya 25 años integrando lo mejor del mundo digital en la gestión del agua. Puede que, en tu día a día, no te resulte evidente. Pero hoy, cada gota que llega a tu casa lo hace de un modo mucho más responsable, eficiente, sostenible, digital. Nos parece una gran noticia, tanto que, este año, pensamos celebrarlo a tu lado. Exposendi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposendi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Exposendi, suministros hosteleros. Bye.
Seguimos con Alfredo Llopis. Alfredo, terminábamos este primer tramo de la entrevista con las instituciones y demás. ¿Tenéis mucho apoyo de las instituciones? ¿Siempre están ahí las instituciones? Principalmente el ayuntamiento. El ayuntamiento, de hecho, este año ha incrementado la ayuda a las cofradías y hermandades. El año pasado incrementó la ayuda a la Junta Mayor. Y en este caso puedo decir que el actual equipo de gobierno del ayuntamiento es una colaboración plena, total y absoluta con la Semana Santa. Pero hablando económicamente, esa ayuda es considerable, está bien para la Semana Santa, porque me imagino que la Semana Santa las hermandades y las cofradías las sustentan lógicamente los que pertenecen a ella con esas cuotas. Efectivamente. Pero me imagino que también los pasos, las imágenes se estropean o hay que cambiar esto. Total. Todo eso vale un dinerito, vale un dineral, claro, un dineral. Que hay que pedir siempre ayuda a alguien. Un dineral, sí, siempre. Lo que pasa es que bueno, hay que tener en cuenta que la Semana Santa es, como hemos dicho antes, una celebración que durante casi 10 días produce un beneficio para la ciudad. Entonces el ayuntamiento como tal, lógicamente, apoya económicamente. Nunca es suficiente, nunca es suficiente. Nunca es suficiente, y más claro. En el caso de las hermandades y cofradías, que únicamente en el capítulo de floristería, en el arreglo de los por pasos, ejemplo, claro. o música, que sí, son los dos aspectos más caros que podamos nosotros tener a la hora de preparar una salida profesional, pues ahí metemos cualquier, a poco que te metes en 3.000 euros. Entonces, me encanta la música de la Semana Santa, me encanta, de verdad. Pues mira, yo me emociono mucho con la Semana Santa. Vamos a tener este viernes, este sábado 26, vamos a tener un concierto de música procesional en la Santa Iglesia Concatedral de San Nicolás de Bari, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal, precioso. Qué bueno. Muy bonito, y con la calidad de la Banda Sinfónica Municipal. Qué bueno. Nosotros les llamamos pasos, pero en otros lugares también le llaman tronos. Y aquí también. Aquí también aquí se llaman también. Tronos. Sí, sí, aquí. Pues los tronos creo que es más de Málaga o de sí, Cartagena. Sí, pero aquí también dura. No sé, a mí me gusta llamarlo pasos. Todavía yo de pequeñito llamaba pasos. Yo digo, a lo mejor digo trono y meto la pata. No, es indiferente. Pues, según cada persona que lo nombre aquí durante muchos años, mi querido amigo, él fue presidente de Junta Mayor, Manolo Ricard, siempre tronos. O sea que ya yo por pasos. No por llevar a la contraria, sino porque me gusta más. Y las imágenes que tenemos en nuestros pasos son muchas del sevillano este Antonio Castillo, del escultor. Sí. Pero de Salcillo prácticamente... Una y es... Nuestra Señora de las Angustias, que es la Virgen que acompaña al Santísimo Cristo de la Buena Muerte en la procesión. Que está al culto en el convento de las Capuchinas. Te iba a decir yo, ¿y no es Nuestra Señora también de la Esperanza que está en la Misericordia? No, está de Castillo de la Astucia también. ¿Sí? Sí, de Antonio. Que, por cierto, en la Misericordia, barrio de San Antón, la calle Díaz Moreu, donde tengo el restaurante, que tú has estado allí, esa calle fue muy importante a nivel Semana Santa, ¿verdad? Claro, se la ha conocido siempre como la calle de la Cena, porque en esa antiguamente las calles, sabes tú, que agrupaban los gremios, ¿no? Entonces el gremio de panaderos básicamente estaba casi todo en Díaz Moreu. De hecho, mi bisabuela María tenía el horno Caparrós. Y durante muchísimos años, o sea que yo he pertenecido también de alguna forma al gremio. Viene en la sangre. Claro que sí. Y bueno, pues en aquella lo que era el paso de la Cena, era por su nomenclatura, era el paso de los panaderos. Entonces el Cristo sí que estaba al culto, pero las imágenes de los apóstoles la tenía cada panadero guardado en su casa. Sí, cada uno se guardaba una, ¿verdad? Y entonces cuando llegaba la época de la Semana Santa, pues cada uno aportaba la imagen y claro la preparaba y montaban el paso entre todos. Era que cada uno tenía más o menos el patrocinio de una de las imágenes de uno de los apóstoles. No sé a quién le tocaba Judas, y pero bueno, eso ya sería el peor mirado. El peor visto de todos, sin lugar a dudas. Faz Divina, Misericordia, también. ¿Qué tenéis que ver vosotros? Pues nosotros en la Faz Divina tenemos nada más y nada menos que, bueno, en el escudo de la Junta Mayor es la Cruz de Cristo, con la faz en la faz divina en el centro. La faz divina es la patrona de la Semana Santa de Alicante. La Semana Santa de Alicante está bajo el patrocinio de la Santísima Faz.
Entonces el escudo es la cruz de Cristo, la faz divina en el centro y la corona de espinas alrededor bordeando la Santísima Faz. Y luego, bueno, pues nosotros también en ese sentido pues participamos muy activamente con las monjitas, ayudándoles a vender sus recuerdos, su merchandising, todas estas cosas, con el tema hay hermandades muy vinculadas con la actual comunidad de monjas que está custodiando la Santa Faz, sí. que son las Agustinas. Sí. Entonces, pues como el Divino Amor es una hermandad que siempre ha estado en el convento de las monjitas, de la monja de la sangre, con las Agustinas y la imagen de la Soledad la Marinera es propiedad de las Agustinas también, y entonces la comparten con la hermandad desde hace ya varios siglos. Entonces hay una relación muy, muy fluida, muy estrecha con el monasterio de la Santa Faz. Sí. Qué bueno. Yo pertenezco a la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María, con Balbina al frente. Sí, efectivamente. ¿Tendremos Semana Santa este año? Sí, sí, sin lugar a dudas. Hablo tema COVID. ¿Tendremos? Sí, sí, porque vamos a ver, nosotros hemos tenido últimamente el tema de los ensayos se ha alargado muchísimo, no había una normativa apropiada para que se pudieran realizar ensayos. Estaba por encima de todo la distancia interpersonal de metro y medio. Entonces, pues nosotros hemos insistido mucho ante la Generalitat para que se hiciera alguna normativa con algunas medidas paliativas. En este caso, ¿los pasos pueden ir sin faldones o algo? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir semana a semana viendo cómo se desarrolla todo. De momento, pero los pasos es que realmente en los ensayos nunca jamás han llevado faldones, porque los costaleros tienen que estar a la vista del capataz, ver quién actúa bien, quién le falta hacerlo de otra manera, en fin. Y el tema de los costaleros, pues en ensayos no van a llevar, lógicamente, faldones. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Y vamos a ver, porque en Sevilla están en el mismo Andalucía. En todos los lados están igual, exactamente claro. En las mismas circunstancias. En todos los lados igual. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa este año, cómo se desarrolla todo y finalmente habrá, aunque la normativa que ha editado la Generalitat en esta semana pasada dice que esos son normas tanto para los ensayos como para la Semana Santa, y ahí pone que no se llevarán faldones, pues en breve irán quitando todo, porque ahora mismo son las fallas por de eso, Valencia, por eso, y en breve irán quitando por todo. Por eso que vamos a ver de aquí entonces qué es lo que ocurre. Dos cosas rápidas. Una, ¿qué dice el capataz cuando van a levantar el paso, esa imagen, esa Virgen, ese Jesucristo? ¿Qué dice? Pues vámonos con él al cielo. Al cielo con ella. Y la gente contesta. Es un puntazo tremendo. Sí. De las faldas del castillo de San Fernando, alicantino, lo que me ha sorprendido de ti es que te has metido 35 años en la tienda del jabalí, ahí en la calle San Vicente. Te habré comprado zapatillas, te habré comprado dianas para yo creo madre que mía, ahí en San Antón también. Sí, San Antón, ahí bueno. San Antón. Qué bueno. Pues ha sido el negocio familiar y yo en su día, cuando ya me quité todas las cargas de encima, incluido el servicio militar, decidí continuarlo porque mis hermanos no quisieron. Ellos, los dos, son arquitectos, se fueron enseguida a Valencia, muy jóvenes, a estudiar. Y yo continué durante... Pero ha sido una tienda referente alicantina total, vamos, total, el jabalí. La verdad que recuerdo, pero vamos, lo estoy viendo la tienda ahora mismo. Pues fíjate yo. Presidente de la Junta, ¿la familia te sigue en eso? Sí. ¿Mujer y dos hijos? Sí, de hecho, antes de presentarme, yo tuve que dejar el cargo de hermano mayor de mi hermandad, en el que estuve 14 años. Me quedaba todavía un año más para hermano mayor, pero para poder presentarme a Junta Mayor, reuní a mis hijos y a mi mujer y les dije, mira, tengo esto, esta idea, tengo este proyecto. ¿Qué os parece? Si no es con vosotros, no voy a seguir adelante, porque si no tienes a la familia en esto, es imposible. Seguro. Ya he tenido bastantes follones siendo el hermano mayor de mi hermandad. Me lo creo. Por culpa mía, porque al final terminas dedicándole mucho más tiempo del que debieras. Sí, te absorbe y demasiado. Se lo robas al trabajo, a la familia, a tu ocio. Entonces, pues bueno, en ese sentido es un poco injusto para con ellos. Pero te respondieron que adelante. Me respondieron que sí.
Muy bien. Como nuestra intención es volver a presentarnos, puesto que han quedado, de estos, con estos años en blanco, han quedado muchas cosas con hacer, yo le dije a mi mujer, mira, Carmen, yo vine aquí para 4 años. 4 años se han pasado. Se acaba la legislatura y ahora... Se acaba la legislatura, digo yo, si tú me dices que no, yo no voy, lo dejo aquí y no continúo. Y ya está empeñada, que sí. Te vuelves a presentar ahora. Termina lo que has empezado. Sí, sí. Que sí. Serán ese tipo de elecciones luego después de ahora, de la Semana Santa. Después de Semana Santa, sí, de cara... Pues sí, será por allá por el mes de junio aproximadamente o así. Será en junio, sí. Muchísimas gracias por haber venido a Sonfis del Poble. Tú eres un fil, ¿eh? Tú eres un fil del centro, ¿eh? Un fil del centro. Pues muchísimas felicidades por ese premio. Enhorabuena por todo el trabajo y bueno, por mi parte, que ojalá sigas en esa presidencia y termines esos proyectos que a causa del COVID no has podido terminar. Bueno, y todo el equipo, porque yo... Claro, bueno, si de algo, tú eres la cabeza visible, si de está algo, claro. Si de algo me enorgullezco de tener el que yo considero el mejor equipo posible para trabajar por la Semana Santa. Muchas gracias, Alfredo. Esta es tu casa, ya lo sabes, ya cuando lo sé, quieras. Ya lo sé, me lo habéis demostrado muchas veces. Muchas gracias. Pues otro fil del Poble, Semana Santa Alicantina, importante. Todas las Semanas Santas son muy bonitas, las nuestras son preciosas. Hay muchos pasos muy, muy típicos y muy únicos aquí en Alicante. Y bueno, hay que estar ahí, hay que apoyar lo nuestro, porque lo nuestro es muy bonito. Así es que la semana que viene más. Technology is an art. That which allows us to transform everything around us and convert it in an elaborate and developed purpose. Maintaining its essence. At Maceto Technologies,